¡Jamás será vencido el pueblo unido! 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 ¡Jamás será vencido! ¡Gracias a todos de verdad y de corazón! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mancos, políticos, policía! ¡Nadie nos va a mover! ¡Ibercaja! 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 ¡Echa de casa! ¡Ibercaja! ¡Echa de casa! ¡Señores, señores! ¡Esto es muy importante! ¡No va a haber fecha de desahucio! ¡Le han dicho el teniente abierto! ¡Para que no lo sepa, esto quiere decir que pueden venir cualquier día y en cualquier momento! ¡Estamos acostumbrados que aparezcan a las 5 de la mañana cuando están durmiendo! ¡Muchas la cabeza y todos para afuera! ¡Es por eso que decimos ¡sí se puede! 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 Sacarlo bien, que esto tiene que ir toda España, a toda España tiene que ir. Ahora mismo en directo. Muy bien, fenomenal. No, lo que tú digas, que es la gestada. No, no. Eso es lo que duele. Ahora está.
Ahora está ahí. Es caminar. Allà hi ha Pepanal a treballar. Anem davant, nosaltres ho seguim tots. ¡Vamos, Tarapé! ¡Vamos, Tarbanco! Escucha, ¿te acuerdas que dijeron que no sabían que había un desahuciado? Sí. Pues ahí en el informe lo ponen. Sí. Ahí en el informe lo ponen. Sí, sí. A las 10:30, que no sé qué, no sé cuánto que ya estaba en el balcón, que pero... le dijimos. Ya lo sabemos todo, cómo actúa. Vamos, Eli, vamos. Ya sabemos, sabemos cómo actúa la policía. Nadie, lo que tenemos que hacer es no hacer escaso. Es una cosa, ser un desalojo con fecha abierta. No puede ser que ahora se vaya de aquí e intente. Eli, no. Pero hoy, mañana, pasamos. No. O a las 5 de la mañana, pero eso lo que tenemos que hacer es que ella se informe cada día que intenta obligarles a que te den una fecha. Bueno, ustedes quieren, esta ley la han sacado ustedes porque han querido, ¿no? Yo quiero que me den un recurso. Y ya está. Pero entonces informar a la plataforma. ¿Por qué puede ser que no ha tomado su recurso? No puedes hacer un recurso. Igual ahora, no. Eso no. Bueno, hasta la fecha no se ha hecho. Yo no conozco ningún desahucio que... En el juzgado ha parado el desahucio hoy, pero lo han dejado con fecha abierta, que eso significa que en cualquier momento pueden venir a ejecutar el desahucio. De momento parece que hoy es un día tranquilo y se le ha aconsejado a Rosario que vaya cada día al juzgado para informarse si ese día es el día del desahucio. Es decir, que es como si al que le roban tiene que ir cada día a preguntar al ladrón si van a robarle. Es realmente, las leyes como están hechas, una alucinada. Práctica. Vaya. Para decirles que hemos vuelto a pagar el desahucio. ¿Qué? ¿Cibercaja en la ronda? Ah, sí. Ha visto que te han dicho que no sabían que los 800 aquí en el informe lo ponen, que los mozos, cuando lo traen, se han presentado. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Que ya estaban en el balcón. Y que venían con los mozos. Que venían, claro, y venía la comitiva. O sea, que era mentira que no sabían. Parece ser que los Mossos han mentido y no era verdad que no supieran que venían. No hay que creérselo, dicen los Mossos. Nada, ni cuando van de buen rollo ni nada, no hay que creérselo. Son ovnis, obreros violentos no identificados. Eso lo voy a tuitear. Son ovnis, Obreros violentos no identificados. Sí, sí. Abierto, pero lucharé para investigar, como hice, luchando y hasta conseguirlo. ¿Qué pides, qué quieres para mantener tu casa? Un techo, un trabajo y llevar a mis niños para adelante. Simplemente, llevar a mis niños para adelante en un piso que yo pueda pagar. Un trabajo, para mantenerme, por supuesto. Hay que comer. Gracias, que vaya bien, enhorabuena. Bueno.
otro día más, otro desahucio parado. Pero esta es la excepción. Hay que... Son como parches. Un cáncer no se puede parar con parches. Hay que hacer una cirugía general. No podemos permitir que esto continúe de esta forma para nuestros hijos. Esta división entre un 1% de una élite que puede hacer lo que le venga en gana porque ellos crean las reglas y un 99% que tenemos que aceptar sus reglas. Es como una vez escribí en un post de que con las cartas marcadas no hay juego. No podemos seguir jugando a un juego en el cual sabemos que vamos a perder desde el principio porque no están claras las reglas, no solo las desconocemos muchas veces, sino que son creadas especialmente para que perdamos. Ahora parece que se va a realizar una caminata hacia Ibercaja, como ocurrió el pasado 28 de octubre cuando se paró por primera vez el primer desahucio. Bueno, primer intento de desahucio. El segundo intento se ha parado también, pero el problema continúa. Bueno. José Manuel Gotch para Crónicas Subterráneas. Voy otra vez a cortar y nos vemos otro rato. Gracias por asistir a esta retransmisión. Hasta luego. Divertido cuando el móvil se bloquea. ¡Párate, párate, párate! Vale. Entonces no, pero Christine, yo voy a quedarme. Thank you.
Bueno, pues como parece ser que se me ha bloqueado el programa de vídeo en directo, me queda 9% de batería otra vez, así que no sé si continuará en directo, a no ser que me acepte pagarlo.